pagamos como 1000 baros, 1100. Me vas a estacionar, me dice, porque como ahí me acuerdo las botellitas. Dice, pero ¿para qué anda eso? Le digo, pues con lo que me da no lo hago. Y a veces es... ¿O sea, es al mes? Son semanales. Ah, 1000 pesos. Semanales, sí. Pero como son los niños así, pues no es nada, hija, el dinero que es ese que nos dan ese para la familia. Sí. Pero así como no iba a sacrificar. Sí, botellitas, todo lo que se pueda ahí. Ajá. Como ahorita inclusive vamos a vender un cobrecito, mire, para... Pues sí, para comer ahorita. Ajá. También, que sí no tenemos. No tienen, ¿y qué es lo que más compran para comer? Pues aquí lo que comemos diario es puro frijol y ajá, sopa y de vez en cuando huevo. Ajá. Pues le diría que nosotros desde el sábado ya ya puro sacrificio que se queda haciendo uno para ajá, sacar la comida, porque las droguitas y todo eso, sí. Mira, como sacamos ya en una tienda, y no alcanzó a pagar, pues ahorita le digo, hay que vender eso para alcanzar a pagar y de vuelta sacar. Y ahí también pues, echamos un bolito con café ya, ¿verdad? Pero pues sí, hasta ahí vamos así, oiga, sacrificadamente. Y sí, son 4 niños, 3 niños y nosotros. Sin comida y pues unas veces que se nos enferman los bebés, pues se nos va a ir lo del... También. Sí. Sí, pues para el bebé no pañales sí, y leche, todo ajá, eso, sí. Pues incluso pues no hemos podido comprarnos antes una cama por lo mismo. Como apenas se nos enfermó. Sí, pues, tampoco se pudo. Y supongo que, o sea, ¿tienen luz o gas o...? No, aquí no tenemos nada.